Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos este lunes 8 de enero del 2024. Estas son las principales noticias que presentaremos en el noticiario BTV. Ángela Valdés con ustedes, veamos los titulares. Reaccionan en Congreso Nacional a declaraciones del presidente Luis Abinader tras dejar oficializada campaña municipal para los comicios de febrero. Aplazan para el miércoles 17 apelación de medida de coerción contra empresario Raúl Rizit Jeff, acusado de violación de género contra ex esposa. Autoridades decomisan 114 paquetes de cocaína camuflados en contenedores en aeropuerto de Punta Cana. Comienza la circulación desde este lunes de los nuevos billetes de 200 con características de seguridad similares a los actuales. Ataque perpetrado por bandas en el sur de Puerto Príncipe deja 7 muertos. Gran tormenta invernal del año afectará el centro y el este de los Estados Unidos, donde viven más de 200 millones de dominicanos. En el Congreso Nacional le salieron al frente a las declaraciones del presidente Luis Abinader, quien aseguró en medio del lanzamiento de campaña oficial de las elecciones municipales que pese a que el PRM le dio gabela a la oposición para posicionarse, no pasarían de un 24%. Paola Benítez está en directo con las reacciones de los congresistas. Buenas tardes, Paola. Adelante. Gracias, Ángela. Aquí en el Congreso Nacional hubo reacción a la advertencia del mandatario y aspirante a continuar en el cargo, quien aseguró saldrán a las calles a hacer campaña. Indudablemente que eso es parte de los recursos del Estado, de los contribuyentes que se han utilizado en febrero para la campaña reeleccionista. El senador por el PLD, Iván Lorenzo, fue el primero en expresar su opinión al afirmar que el presidente Luis Abinader está encubriendo sus temores con declaraciones triunfalistas. Indudablemente que Luis Abinader está aterrorizado con lo que está pasando. Es un gobierno que va a implicar a su popularidad con todo lo que está ocurriendo. Fíjense que en el día de hoy se van a conocer en el Senado de la República 364 mil millones en bonos cuando el déficit es algo menos que 200 mil. Y yo a veces me pregunto, ¿pero también querrán llevar dinero del Estado a los paraísos fiscales donde ellos tienen sus fortunas escondidas? Porque ¿para qué tanto dinero? Mientras que los oficialistas Milciades Franjul y Alexis Victoria Yep respondieron a los miembros de Alianza Rescate RD ante el poco tiempo que, según afirman, les queda para reponerse. En el trayecto que queda ahora mismo de 42 días, es muy difícil que ellos puedan reponerse. Y además de eso, ahí está muy cercano tiempo de todo lo que transcurrió en el pasado. Nosotros vamos a seguir trabajando como ha venido haciendo él a través de su buena gestión. Y que nosotros vamos a ganar primera vuelta con un 60%. Que se queden tranquilitos, que en oposición se van a quedar ellos ahí 4 años más. Mientras que Rogelio Henao respalda la afirmación del presidente Luis Abinader, quien sostiene que a pesar de las concesiones otorgadas a la oposición, no logran superar el 24% en las encuestas. Estamos de acuerdo con la afirmación del presidente Abinader de que están en la eterna juventud, que no han logrado consolidarse a pesar de que no se sometieron a las reglas y que tuvieron una especie de gabela, o sea, un tiempo sin ajustarse a la actividad, al tipo de actividad que mandaba la ley, y ni así han logrado conectar con el electorado. Estas reacciones se dan luego de que el mandatario realizara el primer recorrido del PRM tras oficializar la campaña municipal del partido. La campaña política se intensifica a partir de ahora para las elecciones municipales que se celebrarán el próximo 18 de febrero y que más de 8 millones de dominicanos ejercerán el voto. Vuelvo contigo, Ángela. Gracias, Paola, por los detalles. A propósito, fue en ese escenario que el presidente Luis Abinader llamó a apoyar a los candidatos del Partido Revolucionario Moderno en las próximas elecciones municipales del 18 de febrero, para fomentar la descentralización en los municipios. Y le digo al pueblo dominicano que la
mejor manera de que avance la municipalidad, de que podamos descentralizar, como lo quería Peña Gómez, el presupuesto nacional. Es en nosotros que creemos en esa descentralización, que vamos a trabajar para que se profundice más, que vamos a trabajar para más recursos, como lo hemos hecho en estos 4 años, en uno de los momentos fiscales más difíciles que nos ha tocado administrar el gobierno. Así como el país quiere 4 años más para Luis, los capitaleños quieren que la transformación continúe, reconociendo nuestro compromiso con la ciudad. Durante el lanzamiento de la campaña, destacó la gestión del gobierno y animó a la población a votar por el PRM para continuar el progreso del país. Abinader, junto a figuras claves del partido, encabezó caravanas en Santo Domingo Norte y Santo Domingo Este, mostrando su respaldo a Betty Jerónimo y Dio Astacio. El alcalde de Santo Domingo Este, Manuel Jiménez, antes de ir a la caravana con el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, en la Avenida Venezuela, colgó un mensaje en sus redes donde exhibe sus dotes de cantautor con la canción Esperando Abinader. Con la pequeña composición y el instrumento, el actual alcalde invitó a sus seguidores a acompañar al presidente a su recorrido de campaña. El candidato a diputado por la Fuerza del Pueblo, Pedro Jiménez, entregó juguetes a niños de varias zonas del Distrito Nacional en la celebración de la Epifanía. Los niños de Cristo Rey, Los Ríos, El Manzano, Los Girasoles, Palma Real, además de los obsequios, disfrutaron de un show con payasos y golosinas. Jiménez instó a los niños a ser obedientes con sus padres, practicar deporte y a estudiar. Afirmó que más allá de legislar, es esencial llevar alegría y apoyar económicamente a las comunidades. En un tema judicial, la salida de la primera sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, en el día de hoy el abogado Jotin Curi, quien lleva a la defensa del empresario Raúl Rizik Jeff, explicó los motivos por los que le pidieron el aplazamiento de la causa que se ventilaba hoy contra el empresario, la cual fue propuesta para el miércoles 17 de enero. A la notificación de una serie de documentos que se depositaron en la mañana de hoy, entonces fue pospuesta para el miércoles 17. ¿Esos documentos? ¿Qué se buscan con esos documentos? Bueno, son documentos, una serie de documentos de CD, DVD, que tenemos que verlo porque la defensa técnica no puede articular su defensa sin ver todos los documentos que están que reposan en el expediente. La audiencia buscaba variar la medida de coerción interpuesta contra el empresario Raúl Rizik Jeff, acusado de violencia de género en contra de su expareja Alexandra Consuelo Mejía Alcalá. En nuestro periódico digital panorama.com.do tenemos la encuesta de la semana. ¿Qué le parece la elección de Hochi Santos y Joni Estrella como presentadores de los premios Soberano del 2024? ¿Acertada o desacertada? Entre y déjenos su voto. Denuncias y comentarios, escríbanos a nuestro correo denuncias@btvcanal32.com.do. Más de 10 millones de personas están bajo alerta meteorológica invernal desde California hasta Illinois, con millones más enfrentándose a las amenazas de la tormenta en su parte cálida. El Servicio Meteorológico Nacional alertó que la tormenta provocará daños generalizados y significativos en gran parte del centro del país a partir de este lunes. Hay 3 sistemas de tormentas que están o estarán impactando el territorio estadounidense, donde viven más de 2 millones de dominicanos. Alaska Airlines e United Airlines mantuvieron en tierra todos sus aviones Boeing 737 MAX 9
luego de que Alaska había puesto nuevamente en servicio 18 de sus 65 aeronaves, menos de 24 horas después de que la parte del fuselaje de otro avión estalló a una altura de 4.8 kilómetros sobre Oregón. La reanudación de los vuelos fue solo por corto tiempo, aunque Alaska había cancelado 170 vuelos debido a los aviones que tenía fuera de servicio. El número de fallecidos por el fuerte terremoto que golpeó el centro de Japón hace una semana aumentó a 161, mientras que el número de desaparecidos con edades comprendidas entre 8 y los 95 años se sitúa ahora en 103. Los daños en carreteras y la nevada que ha caído en las últimas horas en la península de Noto, la zona más afectada por la tragedia, son el principal escollo para los equipos de asistencia en un momento en que miles de personas continúan viviendo en refugios o siguen sin tener acceso a luz, agua o comida. Italia registró una media de más de 44 terremotos al día en 2023, con un total de 16.307 temblores durante el año, cifra prácticamente idéntica a la notificada en 2022 y que se mantiene estable desde el 2019. La cifra la informó este lunes el Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología. En 2023, el total de sismos superó en 5 la cifra del año anterior, con casi un terremoto cada media hora, mientras que los registrados en el centro supusieron el 30% de los sismos en toda Italia, con unos 5.000. El subsecretario de Defensa adjunto de Estados Unidos para el hemisferio occidental, Daniel Erickson, visita este lunes y martes Guyana para tratar con altos funcionarios la colaboración en materia de defensa y seguridad entre ambos países y otros territorios vecinos del Caribe. La visita de Erickson se da en medio de una disputa entre Guyana y Venezuela por el Esequibo, un territorio de unos 160.000 kilómetros cuadrados que administra como propio Georgetown y que Caracas reclama. Las elecciones presidenciales de junio próximo en México no contarán con candidatos independientes, luego de que ninguno de los 8 aspirantes alcanzó las firmas requeridas por las autoridades electorales. El Instituto Nacional Electoral anunció el cierre del proceso un día después de que venció el plazo para recolectar 961.405 firmas de apoyo. El organismo confirmó que ninguno de los 8 aspirantes independientes alcanzó las firmas requeridas. El expresidente Donald Trump apuntó este lunes que acudirá personalmente este martes a la audiencia de la Corte Federal de Apelaciones en Washington, D.C., para defender que tenía inmunidad durante el asalto al Capitolio el 6 de enero del 2021. El caso se encuentra actualmente en la Corte de Apelaciones debido a que el pasado 1 de diciembre, la jueza de la Corte del Distrito de Columbia, que supervisa el caso de subversión electoral del 2020 de Trump, rechazó las peticiones para archivarlo por inmunidad presidencial, pero acordó suspender el procedimiento mientras apela la decisión. Australia impone desde este lunes una pena de hasta un año de prisión a las personas que hagan el saludo nazi en público, así como aquellas que exhiban o comercialicen símbolos nazis como banderas o insignias del Tercer Reich. La enmienda a la legislación antiterrorista que entró en vigor hoy tras ser aprobada por el Parlamento australiano el 6 de diciembre pasado también ilegaliza el enaltecimiento y la exaltación de actos terroristas y de odio supremacista. En las internacionales, Cesarina Ravelo, BTV 32. Y continuando con las informaciones nacionales, un ataque orquestado por bandas criminales sembró en Mariani, una comunidad situada al sur de Puerto Príncipe, Haití, provocando la muerte de siete personas. Entre las víctimas hay pequeños comerciantes, mientras que otras personas fueron secuestradas por los bandidos
que buscan controlar la ruta número uno desde el noviembre del 2023. El asalto se produjo el pasado sábado en el mar, perpetrado por matones liderados por el hombre llamado Budba. En una operación conjunta en el Aeropuerto Internacional de Punta Cana, las autoridades incautaron 114 paquetes con presunta cocaína. El hallazgo se realizó en un contenedor que se usaba para transportar frutas y vegetales. Las unidades caninas detectaron el cargamento. Tanto el Ministerio Público como la Dirección Nacional de Control de Drogas están llevando a cabo investigaciones adicionales sobre este intento de narcotráfico. Los paquetes incautados fueron enviados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses para los análisis correspondientes. El Banco Central de la República Dominicana informó que desde hoy, lunes 8 de enero, comenzarán a circular los nuevos billetes de 200 pesos producidos bajo licitación internacional y con características de seguridad similar a los actuales. Esta medida busca fortalecer la confianza en la moneda nacional y así prevenir la falsificación. Esos billetes serán válidos en todas las transacciones y el Banco Central anima a verificar su autenticidad. La iniciativa apunta a una transición económica fluida. El presidente del Instituto Duartiano, Wilson Gómez, advirtió que la falta de implementación de controles adecuados en la frontera dominicana con Haití representa un grave peligro para la paz y la tranquilidad del país. Además, manifestó que esa institución recibe constantes denuncias por el paso sostenido de nacionales haitianos que entran ilegalmente a territorio dominicano con anuencia del país. Destacándose lugares como el Aguacate, Los Arroyos, Puerto Escondido y Malpaso de la zona de Jimaní. También hemos recibido denuncias de ingreso masivo al territorio haitiano por Aguas Negras, Los Arroyos y Las Mercedes en la provincia de Pedernales. De esta situación no escapa la provincia de Díaz Piña y tampoco escapa Dajabón, lo que resulta altamente preocupante para la seguridad de la República Dominicana. Las declaraciones fueron ofrecidas en una rueda de prensa realizada en la sede del instituto, donde además anunciaron los actos que se llevarán a cabo para el natalicio de Patricio y por el mes de la patria.